El Carnaval de Mérida 2023 integra por primera vez un festival musical con artistas de la talla de Margarita, la diosa de la cumbia, Gloria Trevi, Belinda, Eden Muñoz, Cañaveral, Josh Favela, Carol Sevilla y los Super Lamas, así como una Electric Carnival Night y un Reggaeton Fest. El Carnaval de Mérida 2023 proyecta recibir a más de 1 millón de personas, así como una importante derrama económica para la ciudad. Platicamos con el director del Carnaval de Mérida, Óscar Cambranes. Sí, claro. Mira, tenemos la ventaja, a diferencia de otros carnavales del país que suceden pues, en un malecón, nosotros somos un carnaval de ciudad. Entonces, nuestro carnaval se lleva a cabo en un recinto que es el recinto ferial del Estado, pues que nos permite tener, pues, como mencionas, muchísima seguridad. Desde que llega la gente, pues tenemos todo el apoyo de la policía municipal, de la policía estatal. Y al tener un solo acceso al recinto, pues tenemos la oportunidad de hacer revisiones, de quitar, a veces quitamos hebillas, ¿no? Hebillas de cinturones que pudieran ser como, pues, un objeto peligroso y demás. Y además, pues la gente de Mérida, pues es muy respetuosa, ¿no? Entonces también eso es un tema de que todos vamos al carnaval a divertirnos, a convivir en familia y demás. Y sí, efectivamente, como mencionas, pues Mérida es una ciudad muy, muy, muy segura, ¿no? Este regreso, pues tan esperado del carnaval, pues es la fiesta más grande de la ciudad y la verdad es que los meridianos la vivimos con todo el corazón. Y en esta ocasión, pues hemos, siempre andamos como innovando muchísimo, ¿no? Y en esta ocasión hicimos una fusión de un festival musical, como pues los grandes festivales de música que ahora es la tendencia en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces también al tener este recinto que nos ofrece pues espacios pues muy grandes para tener diferentes escenarios, pues nos dio la oportunidad de hacer esta fusión de lo que es un carnaval tradicional con los desfiles, con las comparsas, los carros alegóricos, y al término del desfile pues la gente entra, regresa al recinto ferial y pues ahí están repartidos pues todas las atracciones, ¿no? Escenarios de música, espectáculos, pabellones interactivos, zonas gastronómicas, etcétera. En esta ciudad carnaval, que así le llamamos al recinto ferial durante estos días, incluso tenemos allá una división de tierras, ¿no? Está la tierra de la fantasía, la tierra de la algarabía, la tierra de la fiesta, donde pues tenemos, por ejemplo, la tierra de la fantasía es un área familiar, libre de alcohol, donde todas las actividades están pues dirigidas para los niños. Hay un parque de juegos inflables, va a haber juegos mecánicos, hay un castillo que presentará uno de los espectáculos pues para todos los niños. La tierra de la fiesta pues es donde se están concentradas pues la mayor parte de los escenarios musicales. La tierra de la algarabía, pues allá tenemos espectáculos para toda la familia. Este año el carnaval tiene el tema de culturas y aventuras, y en este sentido Mérida se ha convertido en una ciudad que recibe pues ya muchísimas personas de muchas partes del mundo y del país que ya toman a Mérida como su nueva casa, y el carnaval ha sido un pretexto perfecto para también integrar a toda esta comunidad de migrante, vamos a llamarla así, a las costumbres y a las tradiciones de la ciudad. El carnaval es gratuito, entonces también eso es súper importante, sobre todo para las personas que nos escuchan de otras partes del país, pues que pueden venir al carnaval, pueden tener un fin de semana increíble donde pues tenemos 14 vuelos directos ya de diferentes partes del país. Estamos, mira, en redes sociales estamos como Carnaval de Mérida, estamos en TikTok, en Facebook y en Instagram, y la página de internet es www.merida.gov.mx/carnaval, y ahí pueden estar, se pueden enterar pues de los horarios, de los artistas, de los conciertos, de las dinámicas, etcétera.